En este video te voy a mostrar cómo realizar estos. Bueno, se usan como posavasos, pero vamos a ver cómo es, cómo se realizan. Está muy sencillo, nada más son 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. 6 vueltas únicamente. Entonces voy a ocupar un gancho del número 2 y voy a usar el hilo cristal. Para poder iniciar, yo realizo siempre mis inicios de todo tipo de trabajos de esta forma y no cuento este nudo, no lo cuento como si fuera punto primero. Y aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y voy a cerrar este círculo de cadenas con un punto deslizado. Y voy a subir con 1, 2, 3 cadenas que van a contar como un primer macizo, una cadena de separación. Y dentro del círculo voy a hacer macizos de 2 sacadas. Ahí está. Llevo 2 macizos, una cadena de separación y voy a hacer un tercer macizo. Ahí está. 3, una cadena de separación. 4, una cadena de separación. 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena y 12. Voy a cerrar con una cadena y para cerrar la vuelta voy a contar en el primer macizo que se formó por las cadenas, en 1, 2, 3, en la tercera cadena. Introduzco el gancho y voy a unir con un punto deslizado. Para la siguiente vuelta voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que van a contar como un primer macizo y en ese mismo espacio voy a hacer un macizo de 2 sacadas y voy a hacer una cadena y en el siguiente espacio van a ser 2 macizos, una cadena, en el siguiente espacio son 2 macizos, una cadena, en el siguiente espacio son 2 macizos, una cadena, en el siguiente espacio 2 macizos, una cadena. En el siguiente espacio, 2 macizos. Una cadena. En el siguiente espacio, 2 macizos. Una cadena. En el siguiente espacio, 2 macizos. Una cadena, en el siguiente espacio, 2 macizos, una cadena, en el siguiente espacio, 2 macizos, una cadena, en el siguiente espacio son 2 macizos.
una cadena. En el siguiente espacio, dos macizos, una cadena, y aquí voy a cerrar la vuelta. Cuando llego al término, igual voy a contar tres cadenas, que son las que sirvieron para realizar el primer macizo, que es, y voy a contar 1, 2, 3. En la tercera voy a introducir el gancho y voy a unir con un punto deslizado, y de esta manera yo estoy cerrando mi vuelta. Aquí me voy a deslizar así hasta llegar a este espacio. Aquí me vuelvo a deslizar, llego a este espacio y levanto con 1, 2, 3 cadenas que van a contar como el primer macizo, y dentro de este espacio voy a realizar 3 macizos. 3. Una cadena de separación, y en el siguiente espacio son 3 macizos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación, y en el siguiente 1, 2, 3. Una cadena de separación. 1, 2, 3. Una cadena de separación. Y 1, 2, 3. Una cadena de separación. 1, 2, 3. Una cadena de separación. Y 1, 2, 3. Una cadena de separación. Y 1, 2, 3. Una cadena. Y en el siguiente espacio son 1, 2, 3. Una cadena de separación. 1, 2, 3. Una cadena de separación. Y 1, 2, 3. Una cadena de separación. Y 1, 2, 3. Y termino con una cadena de separación y cierro la vuelta contando 1, 2, 3. En la tercera cadenita del primer macizo que se formó, hago un punto deslizado y cierro la vuelta. Y me voy nuevamente a recorrer aquí. 1, 2 y aquí, hasta llegar al espacio de cadenas en este espacio. Y voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que cuentan como el primer macizo. Y dentro de este espacio voy a hacer 3 macizos más para tener un total de 4 macizos, separados por una cadena de separación, y en el siguiente espacio 1, 2, 3, 4 macizos, una cadena de separación, y 1, 2, 3, 4 macizos, una cadena de separación, y 1, 2, 3, 4.
una cadena y nuevamente 1, 2, 3, 4, una cadena y 1, 2, 3, 4. Una cadena de separación. 1, 2, 3, 4. Una cadena de separación. 1, 2, 3, 4, una cadena y 1, 2, 3, 4, una cadena. Y 1, 2, 3, 4, una cadena, 1, 2, 3, 4, una cadena. 1, 2, 3, 4, una cadena y aquí ya llegué al término de esta vuelta, donde voy a hacer a repetir lo mismo de cada vuelta. Voy a contar 1, 2, 3 en la tercera cadena, introduzco mi gancho y voy a hacer un punto deslizado para poder cerrar. Me voy a recorrer ahora hasta la mitad. Aquí son 4 macizos, entonces aquí hasta llegar a la mitad y separar 2 y 2. Y ahí voy a iniciar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el espacio voy a hacer un punto bajo. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y a la mitad de estas 4 macizos un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y en el espacio un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y a la mitad un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en este espacio de cadenas un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y a la mitad un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en este espacio un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y a la mitad un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en este espacio un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y aquí a la mitad un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en este espacio un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro y a la mitad un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro y en este espacio un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro
y aquí a la mitad un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en este espacio de cadenas un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y a la mitad un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en este espacio un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en aquí a la mitad un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y aquí a la mitad un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en el espacio de cadenas un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y aquí a la mitad es un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y aquí como ya vamos a terminar, nada más van a hacer una, dos cadenas nada más. Monto mi gancho y aquí en el primero donde yo inicié la vuelta voy a sacar así y voy a tener en mi gancho voy a tener 1, 2, 3 hilitos y voy a sacarlos primero 2 y luego 2, ¿sí? Y ahora aquí en este primer en este primer puentecito de cadenas voy a introducir el gancho y voy a hacer puntos bajos de dos sacadas. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macizos. Y en el siguiente espacio de cadenas, en este voy a hacer un punto bajo. Inmediatamente en el siguiente espacio voy a hacer los macizos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 macizos y en este espacio un punto bajo. Y en el siguiente se repite nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en este espacio un punto bajo. En el siguiente espacio, nuevamente un macizo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 y 8. Y en este espacio un punto bajo. En el siguiente volvemos a repetir 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 macizos. En el siguiente espacio es un punto bajo y en el siguiente espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este espacio un punto bajo y en el siguiente espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el siguiente espacio es un punto bajo. En el siguiente espacio es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el siguiente espacio de cadenas es un punto bajo y en el siguiente se vuelve a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 macizos. En el siguiente espacio un punto bajo y en el siguiente volvemos a repetir la serie de 8 macizos. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el siguiente espacio es un punto bajo y en el siguiente espacio son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el siguiente espacio es un punto bajo y el que sigue es la serie de 8 macizos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y con esto se termina la vuelta. Aquí ya llegamos al comienzo de esta vuelta y voy a hacer un punto deslizado en esta parte. ¿Sí? Saco mi punto y me toca cortar la hebra. Vamos a asegurar apretando y vamos a hacer un nudito.
y voy a asegurar con un doble nudo. Voy a cortar el sobrante y con esto yo ya terminé mi posavasos, ahora en este color. Es muy sencillo, si se fijaron nada más fue 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas y así nos quedan. Es un posavasos muy sencillo con macizos y cadenas. Para que ustedes lo puedan realizar, son puntadas básicas para principiantes y para practicar. Nos vemos en el siguiente video.